Mira, yo destacaría el trabajo en equipo, ¿no? Su porosidad y su apertura para avanzar todos en conjunto. Y creo que eso ha sido muy positivo y sobre todo nos ha hecho sentir a mí particularmente, no puedo dejar de decirlo, muy partícipe de lo que luego el espectador ve. Y eso es maravilloso. También creo que es una forma, yo estaba acostumbrado a trabajar con Blanca, que lo crea así y con la que yo me he sentido creador en cada momento, pero bueno, Juan no lo conocía de esa manera, ¿no? En esta faceta, y ha sido maravilloso poder hacer cosas juntos, proponer, hacer, retocar y cambiar él de una manera muy humilde lo que haga falta. Yo destacaría lo mismo. Para mí ha sido muy sorprendente. Pensé que iba a ser más complicado por el hecho de ser el autor de la propia obra, que tuviera la capacidad de escucha que tiene. Y desde el primer día dijo: estamos aquí para cuestionarme yo a mí mismo y todas las decisiones que tomemos. Y poder haber tenido la posibilidad de incluso cuestionar su propio texto. Eso ha sido fantástico. No siempre te encuentras con directores que no vengan con una idea preconcebida y que esperen de ti algo que ellos ya han imaginado. Es muy difícil encontrar a gente que te escuche de verdad y que acepte tu opinión y que sepa leer bien las sugerencias que tú le haces. Él es muy sensible a eso. En cuanto le ofrecías algo nuevo, diferente o original que te surgía, enseguida lo caza, lo recicla y lo convierte. O sea que yo creo que eso es lo más valioso de él como director. A mí ella, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. ¿Cómo Sin dudarlo, duda, no? sin ¿Cómo duda, dudarlo? sin duda, sin duda. Y Juan, por supuesto. Y poder estar junto a Avance Producciones y a Entre Cajas Producciones, o sea, aprender y aprender de la mejor, pues qué suerte. Bueno, qué fuerte, ¿no? Así. Oyes esto y... Yo sí si tengo que hablar del texto, lo que me atrajo es sobre todo la activó mi imaginación, lo que empezó a dispararme por dentro, ¿no? La idea de ser capaz de componer el propio mapa de tu vida y de mirar. Yo nunca había tenido en cuenta un mapa. Siempre me había parecido un objeto útil para entender ciertas cosas, pero nunca lo había entendido desde donde lo entiende Juan. La cartografía de tu vida y la cartografía de tu mundo. Quiero decir, a mí fue un texto que me atrajo desde el primer momento. Luego vinieron otras cosas que lo han hecho todavía más interesante a la hora de hacerlo. Y en este caso, pues digo lo mismo que dice él. Primero aprender de los mejores. Creo que Juan es una fuente inagotable de información y de creatividad. Y aquí mi compañero, del que he disfrutado dirigiendo, me ha dado tantas satisfacciones y me ha enseñado tanto y he disfrutado tanto dirigiéndole que ya quería tenerlo enfrente, frente a mí, no enfrentado, sino frente a mí, compartiendo un escenario. Había muchos elementos como para no poder decir que no. Si a cualquier persona le preguntan, cuéntame tu vida, inevitablemente vas a hacer una síntesis, no puedes contarlo absolutamente todo. Lo que te plantea la función a la hora de hacer el propio mapa de tu vida es, sobre todo, mirar, escoger y representar. ¿Qué es más importante, el día que naciste o el día que murió tu madre? Elige cuáles son los hitos fundamentales que te hacen de ese mapa algo que represente de verdad tu identidad. Me parece algo portentoso imaginarlo así, portentoso. Después de pasar por esto, yo he rehecho ya varias veces el mapa de mi vida. De como yo me la contaba a mí misma hace 5 años, ha ido variando y hoy por hoy es otro mapa diferente al que habría hecho hace un tiempo. Sobre todo eso, elegir qué puedes dejar fuera sin perder tu identidad. Sí, a mí también me parece, o sea, poder dar voz a una función como esta, a un texto sobre la memoria y sobre el recuerdo y el no olvido de una época donde los europeos, o sea, nosotros, dimos la espalda a otros europeos. Entonces, poder dar voz a algo que sigue sucediendo me parece una oportunidad.
Yo no tengo, yo me siento actriz siempre, en cualquiera de los tres medios. Lo único que tienes que hacer es adaptar tus capacidades a diferente medio, simplemente. Hay una cosa que es cierta y es que en el teatro no hay posibilidad de repetición hasta el día siguiente, claro, que haces una nueva función. Una vez que se apaga la luz y empieza el espectáculo, no puedes parar y decir, espérate un momento que creo que puedo hacerlo mejor, voy a repetirlo. Hay una especie de control por parte del actor que no se tiene en otros medios, indudablemente, y eso le da un carácter especial, y porque tienes la recepción inmediata. Tú haces una peli y sale al año de haberla hecho y ya no se puede tocar, ya no se puede variar. Haces una serie y grabas una cosa, se emite, lo ven 3 millones de personas y ya está. No lo puedes cambiar. Sin embargo, ahí sí tienes la posibilidad de sentir qué le está pasando al espectador. Yo creo que es el medio en el que el actor tiene más las riendas del trabajo. A ver, son iguales para mí. Te amoldas a la técnica que necesitas, pero es cierto que en el teatro hay gente. Ahí está vivo, está ahí. Hay gente ahí. Entonces, se crea una energía y esa energía es inconmensurable. Eso es el medio en el que obliga al actor a una mayor responsabilidad. Sí. En los otros hay muchos elementos que van cribando. En el escenario la responsabilidad última es del actor. Del proceso de trabajo que tuvimos, sí hubo algún momento en que quisiste salir corriendo y tirar la toalla. No, salir corriendo y tirar la toalla no. Tirar una silla por la ventana, igual sí. Ahí igual sí. En un proceso, lo bueno de un proceso es que es... Nunca reconoces que estás viviendo lo mismo que ya viviste. Nunca lo reconoces, pero es cierto, ¿no? Se generan dudas en el proceso. Dudas que creo que está en la propia realización de un hecho teatral. Respondértelas no cuando te las haces, ahí dudar, sino más tarde. Uh-huh. Y arrimar aún más el hombro. Porque entonces en esos momentos hace todavía más falta, ¿no? Con lo cual, eso, salir corriendo, no, pero vamos, estrellar... La silla contra la pared, sí. Sí, 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 sí. ¿Cuál es, de todas las frases que has dicho, que dices en esta función, comparada con otros textos anteriores que has representado, con qué frases de los personajes que quieras, incluido aquí, te quedarías? ¿Con qué textos? Uf. Eso es complicadísimo porque hay muchos. Yo creo que de cada uno de los personajes podría extraer una frase. Yo te dije, Segismundo tiene frases para aburrir. El testamento tenía frases. Yo de esta en concreto hay una que me tambalea por dentro cada vez que la digo, que es todo va a borrarse. La cabeza es como un mapa rodeado de agua, un papel que quiere deshacerse. Y me conmociona cada vez que lo digo, porque yo tengo la impresión de que esta algún día se borrará. Claro. Y da mucho susto.